Cadillac Escalade, la SUV se pasó al mundo eléctrico. La camioneta recibió un tren motor eléctrico con 750 caballos y 720 kilómetros de autonomía. El mayor rango en los actuales vehículos del grupo General Motors, su precio es de $130,000. La Cadillac Escalade es el vehículo más vendido de la marca de lujo del grupo GM y ahora se convierte en su tercer vehículo de cero emisiones. Con un nuevo diseño, el tren motor más capaz de GM antes del Hummer EV y la tecnología y confort del segmento premium debuta esta nueva camioneta. La nueva camioneta combina elementos de la SUV eléctrica Lyriq y de la actual Escalade convencional, manteniendo las mismas proporciones de esta última. Los diseñadores trabajaron para reducir el coeficiente de resistencia en aproximadamente un 15%, lo que le da una postura deportiva a pesar de su gran tamaño. Tiene una parrilla de cristal negro cerrada que presenta secuencias de iluminación totalmente decorativas. Los faros son delgados y de disposición vertical con pequeñas crestas en los costados, mientras que las luces serán futuristas. En la carrocería hay líneas angulares y un techo de vidrio fijo con una película de filtro UV. Tendrá dos presentaciones, lujo y deportivo, la primera con detalles en aluminio cepillado, mientras que la segunda adopta acabados de metal oscuro y detalles en negro. El Cadillac Escalade IQ tiene la más alta calidad en materiales y un diseño que parece estar a la par de competidores como BMW y Mercedes-Benz. La cabina está inspirada en la Celestiq de ultralujo y cuenta con una enorme pantalla curva de 55 pulgadas. Incluye también un sistema central de información y entretenimiento con Google incorporado. Esto brinda acceso a Google Maps, Google Assistant y Google Play. Tiene un centro de comando 11 pulgadas enfocado en los controles de clima y la configuración del vehículo y un cargador de teléfono inteligente inalámbrico. El sistema de audio es AQG Studio de 19 bocinas y el paquete de asientos ejecutivos en la segunda fila aumenta el número de altavoces a 40. En términos de tamaño, la Escalade IQ mide 5.69 metros de largo, 2.39 de ancho y 1.93 de alto, con una distancia entre ejes de 3.46 metros. La tercera fila de esta camioneta es solo para niños, por lo que se perdió espacio interior con respecto al modelo de gasolina. Como aliciente está el e-tron, que es un compartimiento alfombrado de 345 litros de capacidad en carga y almacenamiento tradicional. Tiene un puerto de alimentación y un escudo de Cadillac en la parte inferior del capó. Este espacio se suma al baúl de 670 litros. Y ahora, hablando en temas de motorización, el IQ Cadillac Escalade tiene un paquete de baterías de 24 módulos con una capacidad de 200 kV, lo que permitirá una autonomía de hasta 724 km por carga, la mayor en el segmento en el que compite. Damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's fast.